para todos. Es muy temprano y el hambre arrecia. Por ahí se escucha ya el sonido del molcajete, del nixtamal, y aunque el frío se cuela un poco por los huesos, la calidez de las hermanas Marín hace que se sienta uno como en casa. ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Bien, ¿y usted? Buenos días. ¿Será que se puede pasar? Sí, pase, adelante. Muchas gracias. ¿Le cierro bien? Sí, por favor. Ande, bien, bien, bien. Bien, así, así. De... Así, emparejadillo. Sí, emparejadito. Gracias. Ay, qué rico huele. Buenos días. Buenos días. Qué gusto conocerla. Gracias, igualmente. Ay, qué rico. ¿Será que puedo desayunar con usted? Sí, cómo no. Gracias. Me voy a servir el guisado. Sí, gracias. Carne con chile. Ay, qué rico, gracias. Es estilo campestre. De campo. Mire, qué rico. Mire nada más. Esto es que queso fresco. Queso fresco. Pero está, es una locura, ¿eh? Miren nada más qué consistencia, qué belleza, qué color, qué... Está rico. Qué, ajá. Qué rico. Sí. Ah, oh, bueno. Muy cremoso. Es el tiempo. Ahorita es el tiempo del queso cremoso. Ah, de ser por eso. Y luego es puro pasto. No tiene, ¿cómo le diré? Pastura con químico. Ajá. Es natural, todo natural. Ah, de ser por eso. Muy sabroso. Sí, ya lo veo. Nosotros nos criamos en el rancho y nosotros veíamos cómo mi mamá hacía todo eso. Desde chicas, yo desde hace 11 años me enseñé a cocinar. ¿Dónde? A hacer tostadas, a hacer atole, a hacer tordeñar, a todo. Me enseñé de 11 años. ¿Tan chiquitita? Pues mi mamá tenía niñas chiquitas que eran mis hermanos más chicos. Y mi papá me enseñaba. ¿Usted es la más grande? Yo soy la mayor. ¿Dónde? Entonces ya tenía que... Ya tenía yo que ir a ayudarle a mamá. ¿Y usted le enseñó a las otras pequeñitas? ¿Mamá? La mamá. En general, mamá. Todavía ahorita está en el rancho, anda haciendo quesito. ¡Ah! ¡Ahí anda! Preparando queso. Preparando quesito. Oiga, qué fabulosa vida de campo tienen. Sí, bendito Dios. Sí. Qué bueno. Y... ¿Recuerda si su abuela le habrá enseñado a su mamá? No conocimos abuelitos, nada de abuelitos, ni tíos, ni nada. Nosotros mamá y nosotros. No, pero qué fortuna que su mamá fue muy valiente. Sí, papá murió a los dejó chiquitas. Yo fui la mayor, el chiquito lo dejó de 6 años. Oh, Dios. Y todas así. En escaloncito. Gracias a mamá que nos dejó, nos sacó adelante. Ajá. Somos lo que somos. A eso me refiero. Bendito sea Dios. Qué fortuna. Fortuna, qué fortuna tener una madre... Sí, porque mamá quedó joven. Con tanta entereza. Con nosotros. Con tanta fuerza. Inteligencia, fuerza. ¿Sí? Luchona, como ella sola. Ay, cuéntame, mamá, es una roca que ahorita todo bendito Dios. Una roquita que estamos como estamos aquí, pero mamá fuerte, única. Sí. Gracias a Dios. ¿Sí? Oiga, ¿y estos frijolillos también nada más hacía a la esos olla? Esos están cocidos, es de la olla. Sí, esos... Oye, ¿y el jocoque es este? Ahorita voy a traerlo, es que aquí me... Pase. Con permiso. Es que mi padre hacía jocoque también. Mi padre también es así de rancho. Repartía leche sin guaraches. Entonces le gustaba mucho esa onda. Vamos a pasar acá, para acá, ¿eh? Pase, por favor. Nos hacía mucho... Jocoque. Ahí le echó los polvos mágicos. ¿Qué le echó ahí? La sal. Oiga, pero sus dedos son... ¡mágicos! Pues sí. Porque ya casi sin ver, agarra el puñito que es... Sí. El puñito verdadero. Pues así. Porque a ver cómo... Así le echó con todo. Sí. Así nada más. Así una pringuita, un puñito, una pizca, dicen, ¿no? Sí, una pizca. Este jocoque se lo recomiendo, muy bueno para el estómago. Venga, pero piedad. Qué sabroso. Se lo mi estomaguito lo va a agradecer. Sí. Miren así, con sí, a cucharada. Esto es a cucharada. A cucharada o vinado, como usted guste. Miren nada más. Uno ya, ¿no? Lo que luego hemos hecho este tipo de combinaciones, miren. Miren, lo vamos a hacer para ustedes y para mi regocijo. Miren ustedes. ¿Eh? Justo así comió mi padre. Miren, así, toda la onda. Y esto, le entramos, miren. Ajá. Pues eso es lo que nosotros comemos. ¡Qué alegría! Voy a seguir disfrutando de su deliciosísima comida. Ándele, pues, disfruta. Gracias. Ándele, de nada.
Bienvenidos al Teúl. Como ven, esto es un regalo. Y en mis andanzas comienzo a descubrir que detrás de cada puerta de Teúl hay una joya invaluable, su gente y su quehacer cotidiano, como Don Cruz, el señor de las máscaras. Oye, miren nada más qué hermosas máscaras tiene aquí. ¿Usted las hace, Don Cruz? Sí. ¿Y para qué son? ¿Para decoración? Pero esas las usan los morenos de la danza, aquí. ¿Qué tipo de danza es esa? Es pues danza de matachines. ¿Matachines? Pero es una tradición que hay aquí de una danza por la Cruz del Cerro. ¿Usted también danza? Lancé allá por la década del 70. Y ya del 70 para acá les toco. ¿Toca? Con violín. Miren nada más qué belleza de instrumentos tiene aquí. Toda esa es mi herramienta para hacer la máscara. ¿Hasta este palillo? Hasta ese. Porque, este también. Sí. Juega. Bueno, empezamos con el principio para marcar el centro. Entonces ya sigue con esta la suela, que es una suela burga. Se dice burga por la curva que tiene aquí. Por eso se dice el nombre. Ahí va agarrando la forma. Sí, ¿dónde aprendió usted? Poco a poco. Pues ahí, al paso de la vida. Antes de que le siga, mire, déjeme mostrar cómo va el proceso. Miren qué belleza. Ya nada más esto es hermosísimo, Don Cruz. Ya, ahí va poco a poco de agarrando sí, la forma. Sí, qué lindo que usted apenas le esté dando un proceso. Y esto es una lija. Eso, este es más finita. Don Cruz tarda 15 días en terminar una sola de sus máscaras. La madera tiene que secarse y asentarse en cada paso de este mágico proceso. Se talla, se lija, se pinta, se barniza y al final se teje el pelo. ¿Y eso qué es zacate? ¿Qué es esto? Este es iste. Esto viene de maguey. Ajá. De maguey masparillo, maguey del cerro. Ajá. Puede ser, todos los magueyes tienen iste. Puede ser hasta el agave, tiene. ¿Y todo esto los ha soñado? ¿Los ha visto? ¿O se los ha imaginado? Ay, me los voy a imaginar en la noche, pues bueno, sí, más bien. Qué hermoso trabajo, Don Cruz. Simplemente hermoso.